pasamos por el área del boxeo y estaban entrenando y salió profesor Roger. Catherine es una niña que de pronto esa agresividad que tenía ella guardada la ha sacado a flotar ahorita en sus entrenamientos, en sus competencias. Todos estos triunfos, todo lo que tengo en este momento, mi familia, esto ha sido espectacular de verdad. O sea, nunca me imaginé tener esto, esa oportunidad, nunca me imaginé estar con una familia como la que tengo, estar en mi deporte, ser una de las mejores deportistas, nunca me imaginé esto. Es una niña que verdaderamente sabe lo que quiere y además representa a la juventud en el departamento. Esas cualidades que ella tiene, más esa disciplina, han hecho que ella sea un gran talento en el deporte del boxeo. Caterina es una niña que llegó, digo que por cosas de Dios, a mi casa, porque fue, me llama la defensora y me dice, Yuri, recíbame a una niña de 12 años. Yo le dije, pero me dijo, venga, que ya hemos trabajado juntas. Yo le dije, listo, ya voy para allá, fui, no. Fue como vernos las caras, porque uno por lo general cuando va a Bienestar a recibir un niño o niña, uno siempre hay como esas miradas que dicen sí, no, a veces chocan hogares, a veces no, pero no, conmigo fue todo bien, a pesar de que ya, por lo general todos los niños que ingresan al programa vienen con ciertos problemas personales, entonces eso es lo que tiene uno como madre sustituta que empezar a entender en ellos, ¿no? No darles esa comodidad de que aquí vamos a tratar de ayudarlos a solucionar. No tratar de enfrentarlos. Bueno, Catherine es una niña que hace año y medio se inició acá en el boxeo. Llegó a averiguar que quería entrenar con la madre. Vino, inició sus entrenamientos. Una niña que inicialmente era un poquitico rabiosa, malgeniada, de temperamento fuerte. Y dentro de ella inició sus entrenamientos, poco a poco fue desarrollando sus cualidades, se le fueron mirando, fue trabajando la parte física, fue mejorando en la parte técnica y igualmente fue mejorando su temperamento. Y de verdad que hoy en día es una niña que nos tiene altamente contentos en todo sentido. Caterina es una niña ejemplo para todos los niños que son del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y no solamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino de toda la juventud de este país, es del departamento del Meta. Es una niña que ha sido muy juiciosa, consagrada, estudiosa y además una gran deportista. Una niña que al principio no comunicaba, estaba encerrada en ella misma y poco a poco se fueron dando las cosas, se fue integrando a la familia. Mi nombre es Catherine Herrán Salazar, tengo 15 años. He ganado diferentes campeonatos, el último más reciente fue el de los superatletas intercolegiados. Obtuve medalla de oro en la categoría de 48 kilogramos. Anteriormente a eso tuvimos un Interligas acá en el Meta. Le quedé subcampeona, medalla de plata. Pues también fue un gran logro para acá, para el Meta. Y anteriormente a ese tuvimos otro Interligas en la ciudad de Girardot, en el cual quedé campeona. También me traje una medalla de oro, un gran título también para el Meta. En mi antiguo lugar de crecimiento y todo esto, a
había mucho vicio, había mucho cosas así, pues yo llegué a perder varios años de estudio debido a que no pude estudiar muy bien, pues por eso también creo que estoy un poquito atrasada en cuanto a mi estudio. Por lo general, cuando se viven en ambientes así, hay personas que no les importa el estudio, si va a estudiar bien, sino también si se meten a robar, cualquier cosa, o sea, son chicos que no tienen comprensión de la vida y pues por eso mismo es que por ciertas cosas se meten en cosas que no deberían, como el vicio y muchas cosas de estas. Catherine ingresa bajo medida de protección el 25 de enero del 2015 debido a una situación irregular con su mamá. No tenía una buena relación con su madre, razón por la cual su mamá la ingresa, la lleva bajo, solicitando medida de protección para bienestar familiar. La niña estaba en riesgo en el sector donde vivía y desde ese momento inicia el proceso con nosotros de restablecimiento de derechos en bienestar. Catherine llega al ICBF por sus derechos se encontraban vulnerados, ¿sí? La familia no era garante de sus derechos, entonces ingresa bajo medida de protección por esa situación. Es una niña que llegó al instituto, entró al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, se le asignó una familia a través de un hogar sustituto y en ese hogar sustituto tuvo el apoyo no solamente del instituto sino de la familia, en la cual la ha destacado como buena estudiante y como una deportista representante del departamento del Meta. Ninguna familia es perfecta, pero la mía, la que tengo, para mí es perfecta. O sea, con sus defectos, con todo, como siempre hay problemas en la familia, cualquier cosa. La verdad, siempre he aceptado todo esto. La verdad, ha sido un gran cambio porque pasé de tener una familia de pronto no muy unida, sino bastante dispersa, por decirlo así, y pasar a tener una familia que es unida, que siempre apoya, que siempre, así tú caigas, te va a decir, yo sé que te puedes levantar, yo sé que tú puedes hacer esto, ha sido mucho, mucho, la verdad. Nunca me esperé tener una familia que siempre me apoyara, que siempre estuviera conmigo, en cada victoria que estuviera ahí, o sea, apoyándome, diciéndome, sí, tú puedes, yo sabía que tú podías, que si de pronto fallé y caí, me van a decir, levántate, que yo sé que tú puedes, esto no es nada, esto es el inicio de tu carrera, tú vas a ser muy grande, tú vas a hacer esto, y para mí eso es motivación, o sea, verlos cuando yo estoy peleando, eso es como si estuviera el mismo Dios ahí conmigo y es demasiado. Muy buena, muy buena. ¿Por qué? Porque pues de pronto ella le da el complemento a ella que ella necesita. O sea, me refiero a la falta de pronto de afecto, de cariño, de tantas cosas que le hicieron falta a ella, ella se lo proporciona. En un comienzo fue difícil, porque ella era una niña muy difícil. Pues todavía lo es, pero ya no igual que cuando ingresó. A raíz de la vida que ella llevaba, venía de un temperamento, ella es de un temperamento fuerte, entonces era, el manejo siempre era difícil en cuanto a ideas, en cuanto a aceptar que uno le dijera tal cosa, hay que hacer esto, ella siempre quería decir no, así no es. Entonces, siempre era como esa, el problema más que todo fue eso, como choque de opiniones, pero no, al final siempre nos poníamos de acuerdo. Ha sido un acompañamiento continuo por parte de los equipos psicosociales y de defensoría, pues porque son niñas que llegan con ciertas problemáticas, ciertas ansiedades, entonces se ha hecho un acompañamiento constante por parte del equipo psicosocial. Porque yo estaba chiquita, yo quería pues algún deporte, como todo niño quiere un deporte. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo sé que el deporte ha cambiado a muchas personas, también esto les ha ayudado a muchas personas a que salgan de una vida mala, de lo que han tenido y pues mírame hoy en día. La verdad ha sido bastante bueno porque ha sido mucho el cambio.
sobre todo porque yo he puesto de mi parte y asimismo las personas que me han ayudado, tanto profesionales como mi familia y todos siempre han estado ahí apoyándome en esos momentos que he querido como tirar la toalla, por decirlo así, como que no puedo más, estoy agotada, ya no quiero más esto. Ellos me dicen, si no puede, pues déjalo ahí, pero yo digo, no, yo sí puedo, ellos saben que yo siempre puedo, entonces siempre es como un reto que me colocan. Y pues como deportista y como todo, siempre quiero aceptar como un reto más y siempre quiero decir sí, yo puedo más y siempre voy adelante, por eso siempre he tratado de dar lo mejor de mí. Antes la niña no permitía ni siquiera que nosotros le ofreciéramos algo, no compartía, entonces estaba muy encerrada en ella misma, ahora no. Ahora ella es parte ya de nuestra familia. La verdad es que son sentimientos como encontrados que le dan a uno. Primero, pues, uno como mamá se siente orgulloso que lo miren como una mamá. Segundo, no, en el fondo a veces me siento como mal porque no quiero reemplazar a la mamá, ¿cierto? Esa es la idea, uno no entra a bienestar a decir vamos a ser los mejores papás, vamos a reemplazar a los padres biológicos, no. Pero ellos ya se encariñan con uno, pues obvio uno les abre el corazón, los trata como hijos, porque esa es la idea. Llegan a la casa de uno y es ser miembros de la familia, ser hijos, sobrinos. Entonces, pues son sentimientos que cuando ya dicen ya nos toca irnos, siempre es duro. Judy Ferlay es mi mamá, la persona que me metió a mi deporte, que me metió a mi estudio, que siempre ha estado ahí apoyándome. La verdad, ella es la base central de la familia. O sea, es la persona que da todo por mí, que yo también doy todo por ella, porque para mí es mi mamá. Aunque no fue la persona que desde chiquita estuvo conmigo, me crió, o sea, desde el tiempo que llevo con ella, ha sido la que me ha dado educación. Para mí, ella es mi mamá. Y la mayoría de los niños llegan sin afecto, sin que la familia de ellos se preocupe por ellos. Entonces yo pienso que primordial el afecto. Y sí, la palabra amor les cambia o nos cambia la vida. Porque yo estaba chiquita, yo quería pues algún deporte, como todo niño quiere un deporte. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo sé que el deporte ha cambiado a muchas personas, también esto les ha ayudado a muchas personas a que salgan de una vida mala, de lo que han tenido, y pues mírame hoy en día. Yo a ella la recibí en enero del 2015 y a finales de enero le dije vamos a la Villa Olímpica a ver qué hay. Ella siempre era, a mí me gusta como del ambiente que venía, ella decía a mí me gusta mucho pelear. Les vamos a mirar. Fútbol no quería, revisamos diferentes actividades ahí, diferentes deportes. Pasamos por el área del boxeo y estaban entrenando y salió profesor Roger. Y fue como una especie de reto que se hicieron los dos. Caterina en medio temperamento le dijo, profe, vamos a ver si usted puede conmigo. Y él le dijo, vamos a ver. Si usted conmigo, yo con usted, vamos a ver. Entonces yo le dije, listo, profe, vamos a ver. Y yo así. Entonces ella me la espero mañana y así. Desde ese día en que ella empezó en febrero, desde ahí empezó. ¡Parado! ¡Tiempo! No se bote. Ella le encanta el deporte, le encanta el boxeo. Es una parte de su vida fundamental. Ella se emociona de solo pensar que tiene campeonatos, de solo saber que tiene que venir a los entrenamientos. O sea, ella nació para el deporte que practica. O sea, fue una casualidad, de hecho, porque recién yo inicié Bienestar, me iban a meter a algún deporte. Yo quería un deporte para autocontrol, sobre todo, para manejar más mis emociones y todo. Me iban a meter a taekwondo, pero por casualidad de la vida no me pude meter a taekwondo. Dimos una vuelta con mi mamá por la villa y encontramos boxeo. Pues a mí me pareció chévere, yo dije que yo me quería como que ver, a ver cómo era y todo eso. Y entramos y nos encontramos con el profesor Roger. Él
estaba ahí hablando conmigo y me dijo que pues sería chévere y todo esto que me metiera. Y yo le dije, vamos a ver si puede conmigo, como un reto, prácticamente así. Me dijo, pues métase, ¿qué tal le parece? Y yo dije, como que, ah, bueno. Y después de eso fue que inicié a entrenar. Esa mujer da la vida por el boxeo. Ama el boxeo. Le gusta. Y lo que le gusta a uno, pues lo ejecuta y lo hace con amor. No sé qué tantas vueltas hubiera dado la vida, pero sería muy distinto. Yo diría que no estaría en mi deporte, no tendría la familia que tengo en este momento. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Si estaría estudiando como en este momento. Para mí hubiera sido muy distinto. Katherine es una niña que de pronto esa agresividad que tenía ella guardada la ha sacado a flotar ahorita en sus entrenamientos, en sus competencias. Ha venido mejorando día a día, muy disciplinada, muy entregada. Le cogió amor al deporte, en especial al boxeo, le ha cogido mucho amor y ha sido muy disciplinada. Yo creo que esas cualidades que ella tiene, más esa disciplina, han hecho que ella sea un gran talento en el deporte del boxeo. Y por ello el resultado que se dio ahorita último en los Juegos Supérate a nivel nacional, donde obtuvo la medalla de oro para el departamento del Meta. Con el deporte es muy disciplinada. Ya es su estudio y su deporte. Ama el boxeo. Ingresó como una medida de tener un esparcimiento, de manejar el tiempo libre. Y se empezó a convertir en su sueño y en su anhelo de ser una gran campeona, y lo está logrando. Sí, ella ha logrado grandes triunfos ahí y le ha servido a ella pues también como para desahogarse como de tanta cosa que tiene encima. Es algo que ella, son metas que ella se ha fijado. Ella siempre me ha dicho que ella tiene muchas aspiraciones y ella vive muy agradecida con bienestar. Por eso, si ella no hubiera ingresado, no estaría ahorita donde está. Y en parte, pues, yo fui la que más como la... En parte un poquito le dije, ensaye con boxeo, mamá. Ensaye, mire, le dije, sáquese, coja esos sacos, agárrelos a golpes. Sáquese todas esas iras contenidas, piense en usted y trate de mejorar siempre. Y algo que yo siempre aplico en la vida diaria es que uno siempre debe vivir el día a día, no tratar de pensar, ah, ¿por qué no? Siempre, y eso es lo que ya he ido aprendiendo. Y ella sí, va, poco a poco. Era una persona de pronto muy mal genia, también de pronto por mi ambiente, en el que anteriormente vivía, también por decirse así, no me tocó una vida fácil desde chiquita. Y a medida de que fui creciendo, pues por decir así, me hicieron madurar siendo muy chiquita. Entonces, pues, cuando llegué yo trataba de asimilar de que me tocaba hacer cosas prácticamente ya que no eran adaptables a mi edad. Cuando empezamos con todo este proceso y todo esto, pues fui entendiendo que yo no era una niña, que yo no estaba chiquita, que yo no tenía mucho conocimiento. Pero como me enseñaron a madurar un poquito biche, por decirlo así, entonces yo ya tenía unos conocimientos de ciertas cosas que no correspondían a mi edad, de pronto no tuve la mejor niñez, pero entonces son cosas de las que se aprenden. Y pues por eso he tenido pues hasta el momento una buena adolescencia por el momento, he iniciado una adolescencia pues bastante buena, debido a que me han apoyado, a que me han ayudado, a que me han hecho comprender que la vida no solo es oficios acá y allá, no, sino también tiene sus deberes, sus responsabilidades, sus quehaceres, cosas así de la vida cotidiana. Katherine es una niña luchadora, emprendedora, disciplinada, con un carácter muy fuerte, pero que lo sabe controlar. Es una niña carismática, espontánea, alegre. Es una guerrera, es una niña muy, muy guerrera. Porque logró salir de una vida muy difícil, de unas situaciones muy, muy difíciles, y logró llegar a donde quería y donde ha querido, digamos, un proyecto a corto plazo, pero que tiene muchos sueños y muchos proyectos. A ver, ha sido yo, en mi opinión, no sé qué tantas vueltas hubiera dado la vida, pero sería muy distinto. Yo diría que no estaría en mi deporte, no tendría la familia que tengo en este momento.
quién sabe qué estaría haciendo, si estaría estudiando, como en este momento. Para mí hubiera sido muy distinto. Sí, además, como defensora de familia, ella siempre le digo, a ver, Katherine, el colegio y también tu deporte. Y vamos primero también con tu colegio, porque es fundamental que saques adelante tu parte académica para que igualmente seas una profesional el día de mañana. Y tu deporte también como en compañía de la parte académica. Y ha respondido excelentemente con sus dos actividades. Todos estos triunfos, todo lo que tengo en este momento, mi familia, esto ha sido espectacular, de verdad. O sea, nunca me imaginé tener esto, esa oportunidad, nunca me imaginé estar con una familia como la que tengo, estar en mi deporte, ser una de las mejores deportistas, nunca me imaginé esto. Es una niña que verdaderamente sabe lo que quiere y además representa a la juventud en el departamento. Yo no solo veo el deporte, sinceramente. La verdad, también hay muchos profesionales que han salido de bienestar. Hay chicos que de pronto debido a su ambiente o cosas así no han tenido pues como que el mejor ejemplo, y pues ellos quieren seguir de pronto los pasos de sus papás o de algún familiar, y pues en la ignorancia de ellos, por decirlo así, no han sido capaces de recibir ciertas oportunidades, pero asimismo hay otros chicos que han tenido muchas oportunidades y las han aprovechado, han estudiado, hoy en día son grandes profesionales, hay otros que también son grandes deportistas. La verdad, no hay que desmeritar a ninguno, o sea, todos tienen su capacidad. Hay algunos que la demuestran más que otros, pero eso ya es cosa de ellos. Para mí uno de los mensajes que deberían tener ellos es de que ICBF siempre va a brindar oportunidades, siempre va a estar ahí apoyando. Que sobre todo que no desaprovechen las oportunidades que le dan de estudio, de deporte, de convivencia, de familia. O sea, sin esto no, uno no es nada. Sobre todo porque allá a ti te ayudan, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay personas que tú les importas demasiado, que no te quieren ver de pronto el día de mañana por ahí en una calle fumando vicio. Ellos te quieren ayudar, te quieren ver en lo alto como un profesional, como un buen deportista. O sea, para ellos cada uno de tus triunfos y todo esto es un ejemplo a seguir para muchos otros. Entonces, que no solo lo miren a uno como un buen deportista y todo eso, sino que también digan, yo quiero ser así o yo quiero ser mejor.